2007 fue sin duda uno de los mejores años del gaming y te diré por qué. En el 2007 todo era bastante sencillo. Era más sencillo, de hecho, todo. Se estrenó Call of Duty 4 Modern Warfare, el cual creo yo que revolucionó bien cabrón el concepto de jugar en línea. En esos tiempos, jugar este shooter era relativamente fácil y divertido, que es lo que muchos querían de los FPS en línea en aquel hermoso año. Si eras novato, no importaba, ya que en poco tiempo podías acostumbrarte al tipo de juego y darlo todo. No es como hoy en día, como con títulos, por ejemplo, como Apex Legends, el cual tiene que ser un juego rápido, o Fortnite, que si no construyes una mansión en 5 segundos, bueno, tus probabilidades de ganar son menos, son escasas prácticamente. Eso hasta que llegó el modo sin construcción. Ahora, Call of Duty 4 no fue el único juego asombroso que salió ese año. Microsoft nos sorprendía a todos con la tercera entrega de Halo, la tercera entrega del jefe maestro, del Master Chief, Halo 3, que para muchos fanáticos de la franquicia es el mejor juego de Halo de todos, inclusive para muchos es mejor que Halo Infinite. El multiplayer era una joyita y en esos tiempos Xbox Live estaba con todo, con su servicio, y era muy estable, algo que los usuarios de Play 3 pues no podían decir. Otro juego que también fue lanzado ese año fue God of War 2, el dios de la guerra, Kratos regresaba. Pareciera que fue antes, ¿no?, que fue lanzado este título, pero no, fue en el 2007. God of War 2 es el claro ejemplo de lo épico que podían llegar a ser los juegos de ese año, y sobre todo demostraba que los juegos de Play 2 todavía tenían algo que nos enamoraba. El modo single player, el modo de un jugador, la campaña, la historia, estaba con todo en este juego y demostraba que ese modo estaba más vivo que nunca. Nintendo, por su parte, también tenía lanzamientos fuertes en el 2007, como lo fue, por ejemplo, Super Mario Galaxy, que para muchos es de los mejores juegos del fontanero. ¿Qué otro año creen ustedes que fue bueno para el gaming, para la industria de los videojuegos? Aquí abajo en los comentarios y vemos si hacemos otro mini video. Bye.